En este 2017 se cumple una centuria de la primera migración de mexicanos a Chicago, una de las ciudades más pobladas y con mayor fuerza económica y política en Estados Unidos. Los primeros migrantes mexicanos llegaron a trabajar en labores agrícolas en los alrededores de la capital del estado de Michigan. Pero al paso del tiempo, ellos y sus descendientes se fueron integrando a la población urbana. La Villita, dentro del casco de Chicago, es una clara muestra de ello y de que ya en una tercera generación, los mexicanos no abandonan sus raíces y a su manera reproducen el entorno característico de algunas ciudades y pueblos de su país de origen. En la Villita, que es sobre todo un área comercial, hay muchos pedacitos en México, desde panaderías, tiendas de ropa típica, de artículos religiosos hasta taquerías, sin faltar los vendedores ambulantes. Como parte del mismo barrio mexicano, aunque también hay migrantes de diversos orígenes y nacionalidades, se localiza la zona denominada Pilsen, que es donde habita la mayor parte de la población latina. Sin embargo, predomina la mexicana, y esto queda claro en algunas escuelas, parques y museos, donde hay murales y estatuas con imágenes y héroes como Benito Juárez, Emiliano Zapata, Pancho Villa, entre otros. También están representados personajes populares como Pedro Infante, Jorge Negrete y Juan Gabriel, entre muchos otros. La mayor parte de los habitantes del llamado barrio mexicano trabajan en el área de servicios. Los de las nuevas generaciones hablan inglés, aunque la mayoría no pierde sus raíces y busca preservar algunos aspectos característicos del país de sus ancestros. Con información e imágenes de Alejandro Ramos Esquivel. Notimex.